Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para nuevos contenidos. Así que bueno, antes de los contenidos le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual como todas las semanas. Adelante, Angelo. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuevamente. Nosotros también estamos aquí contentos, muy contentos de tenerte nuevamente y bueno, para ver cosas nuevas en el día de hoy. ¿Algo para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído el día de hoy? Bueno, te cuento, mirá, la semana pasada estábamos trabajando con el tema de aplicaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué recuerdan los niños de primero. ¿Qué recuerdan de lo que hemos visto en la clase pasada? Por ejemplo, nosotros tenemos una nueva actividad aquí, que como verán, tenemos los iconos de las aplicaciones que ya anteriormente estuvimos estudiando, pero esta vez desafío a que te acuerdes dos cositas. Una, el nombre de la aplicación y la otra, el color. Aquí se implementa algo nuevo, el color de la aplicación. Fíjate que la he pintado todas en color blanco y negro para que vos recuerdes el color y obviamente pintes como corresponde, ¿sí? Así que bueno, atención, las cabecitas pensantes para poder deducir cómo se llamaba primero y con qué color iban estas aplicaciones. Fíjate, aquí aparte tenemos destallado, son las mismas aplicaciones que vimos con otros grados, inclusive te cuento, he cambiado algunas aplicaciones, son fáciles de recordar, Facebook, por ejemplo, Instagram, entre otras, Google Maps, y listo, listo, WhatsApp, bueno, listo, listo, no digo más, el resto, búscalas vos, estas son aplicaciones que hemos visto con otros chicos, y ahora le ha llegado a tercero para aprender nuevas aplicaciones, Algunas ya las vimos, algunas ya las conocés, otras no, las tenés que implementar, así que trabajo de investigación en casa con toda la familia, ¿sí? Aparte, fíjate, acá te detallo todo, por ejemplo, punto a punto lo que tenés que hacer. El punto número uno dice colocar en la segunda columna los nombres de estas aplicaciones. El punto número dos dice colorear las aplicaciones con sus colores correspondientes. Número tres, dibujar en el cuaderno esta tabla con su información y obviamente descargar alguna de estas aplicaciones para probar el funcionamiento, ¿sí? En tu celu. Y número cinco, como siempre, sacamos una fotito y enviamos el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno a la siguiente dirección, en este caso profebrandan@hotmail.com. Correcto, presentación del juego entonces. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Ahí estamos, muy bien, gracias. Entonces vamos a achicar un poquito la pantalla para poder ver el jueguito, 1, 2, 3, podemos jugar todos juntos, a ver, encontramos la diferencia de este juego. Bien, una diferencia, nada más, ¿eh? Ah, ya la encontraste, pero no me dejaste ni pensar, Eva. Si ya la encontraste, terminó el juego. Y si terminó el juego, también terminó la clase. Nos despedimos, Angelo. Hasta la próxima clase, entonces. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Perfetto. Así será, entonces. Hasta la clase que viene, chicos. Ciao, ciao.